La cantante oinata Ana del Castillo aclaró si es o no ella la de la foto que se ha viralizado en redes. Ana del Castillo aclaró a través de historias de Instagram luego de que la imagen se popularizara esta semana. La verdad es que la gente no se cansa de hacerle daño a uno. ¿Qué vaina, no? Ven, ven acá, Margarita. La gente no se cansa. Ahora está circulando una foto que supuestamente soy yo, sabiendo que esta muchacha que está aquí, que se llama Ana del Castillo, está toda raspada. Y el cuerpo eso, lo tengo todo raspado. Ana está toda raspada por aquí, toda, toda. Y él tiene un lunar, miren el lunar que tiene aquí, o sea, porque hablan tanta. Las otras pruebas, de acuerdo con la famosa y su llegada, son los anillos, que se ven en la toma, pues la artista no utiliza. La nariz, porque la de Ana es muy fileña y la de la mujer de la imagen no. Y la cola, ya que dice del castillo, esa nalga de esa foto sí está limpia. Yo la tengo raspada, quemada y negra. A mí me da ira. Entonces dicen que soy yo la que se está besando con una mujer. Y no soy yo. A mí me gusta un hombre, me mata un hombre. Además, esa, esa nalga de esa foto, esa nalga sí está limpia. Yo la tengo raspada, la tengo que negra. Y, la, y tú no usas anillos. Y yo esa no uso anillo. anillos. Ya, o sea. Por favor, ya. La gente no, no, no se cansa de hacerle daño a uno. ¡Fastidio! ¡Ya basta! Me han querido acabar, pero no han podido. Y la nariz de la vida parece una pitaya. Mira, ve, la harina es muy pileña. Una vez más, la joven promesa Vallenata, artista femenina da de qué hablar. Janet Pumarejo, risas y sonrisas. Odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13C38, barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.